Muy buenas tardes y bienvenidos a España, estar contigo en casa. Esta tarde un poquito más tarde, pero como siempre, todos los martes de 7 a 8. Tenemos esta tarde con nosotros a Alberto Martorell, que es doctor en Derecho a la Cultura y magíster en Gestión y Economía del Patrimonio. Dicta o ha dictado muchos posgrados en universidades de todo el mundo y además ha sido presidente de ICOMOS Perú y vicepresidente del Comité Legal de ICOMOS Internacional. Desde 2018 dirige la Dirección de Cultura de ICA, del Ministerio de Cultura de Perú, y es autor de diversos libros y artículos especializados. Nos viene hoy a hablar Alberto del Museo Regional y otros proyectos en ICA en Perú y este reto compartido y especial y único que casi único que ha ocurrido aquí en Perú, que es una relación entre el Estado, la sociedad civil y la empresa privada para salvar este museo del que estamos hablando. Todo esto ocurrió con el inicio de la pandemia del COVID-19, en el que los museos de Perú, como otros muchos del mundo, tuvieron que cerrar sus puertas, entre ellos el regional de ICA de Adolfo Bermúdez Yerkin, que está en la costa centro-sur de Perú. Este museo está a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de ICA, del Ministerio de Cultura. Estuvo cerrada hasta 2023, año en el que su reapertura fue posible, pero compleja porque no se han ejecutado obras de mantenimiento y mejoras, las mejoras indispensables para un museo de estas características durante muchos años, desde décadas. Como no se contaban con los recursos necesarios para ponerlo nuevamente al servicio público con seguridad y calidad, hubo un modelo de participación exitoso y prácticamente inédito en Perú que consiguió que su reapertura se lograse gracias a un sistema de colaboración entre diversas empresas agrupadas en torno a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICOA y grupos de ciudadanos. Alberto, cuando pueda, comparte la presentación. Vamos a darle un segundito porque ha tenido que cambiar de ordenador justo en el último momento por problemas técnicos, como digo, y nos va a presentar este exitoso proyecto en un museo de Perú, cuando quiera. Es realmente un honor esta gratísima invitación de una institución tan importante como Hispania Nostra, que a su vez forma parte de una cadena de ONGs, organizaciones dedicadas a la gestión del patrimonio y a su defensa a nivel europeo, ¿no? Europa Nostra. Entonces, para nosotros es todo un honor, toda una ocasión excepcional. Y pues esperamos que esta experiencia que queremos compartir le resulte de interés, ¿no? Vamos a hablar de este caso de un reto compartido entre Estado, sociedad civil y empresa privada, que ha sido el proceso de reapertura del Museo Regional y de algunos otros proyectos, aunque nos vamos a centrar esencialmente en el Museo Regional, también considerando el tema del tiempo. El Museo Adolfo Bermúdez Jenkins. Y, como les digo, por razones de tiempo voy a tratar de centrarme en el caso específico, aunque en un instante les presento un poco sobre la región. El poder de la cultura, esa es una reflexión previa que quería yo compartir con ustedes, es mayor al que se cree. En muchos lados, en muchas circunstancias, se nos dice que la cultura, por ejemplo, tiene pocos recursos. Y desde nuestro punto de vista, hay mucho que se hace en cultura, a veces en muchas sociedades, digamos, de manera independiente, incluso desarticulada, pero que si sumamos esfuerzos, vamos a ver que hay una serie de iniciativas, de factores que entran en juego, de obras que se hacen desde uno y otro lado, desde las familias, desde las pequeñas instituciones, los colegios, instituciones mayores, que van aportando y cada uno de nosotros hace constantemente actividades culturales. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer en este proceso es generar sinergias, justamente este encuentro entre Estado, empresa y sociedad en general, trabajar con juventud, artistas, líderes sociales en búsqueda de fortalecer identidad, encuentros, sinergias positivas, que creo que es el gran poder de la cultura, que está en muchos aspectos por encima de otros campos de la vida social, en que ofrece la posibilidad de poder trabajar juntos porque podemos soñar juntos, la cultura nos permite soñar juntos.
Mientras tanto, mientras ese proceso se daba del museo que nos explicaba estuvo cerrado desde la pandemia, pero traía una cola más larga de problemas anteriores, ha seguido un proceso de trabajo con las otras municipalidades, otras áreas de la región, los acueductos, por ejemplo, que no vamos a hablar ahora de ellos, pero que han tenido apoyos de empresas como el Grupo AGE o de las municipalidades y el plan de gestión que está a su cargo. Y se trata todo esto de definir un rol como de la cultura como articulador social, y por eso se trabaja con municipalidades, con empresas y demás. Y los niños y las niñas, especialmente de los sectores menos favorecidos en esta sociedad. Y hemos planteado que nuestro reto, porque han habido serias dificultades, no nos rendimos, más bien nos unimos y a partir de ello nos fortalecemos y creemos con más fuerza en nuestra cultura. Bueno, la región Ica, no voy a detenerme mucho en esto, continúa a Lima, hacia el sur, tiene estas provincias, Nazca, Pisco, Ica misma, bueno, comenzando por arriba, Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca, donde están las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, que todos ustedes saben que son patrimonio mundial. Y que pues constituyen un factor muy importante. Los geoglifos son prácticamente únicos, este tipo de manifestación en la lista de patrimonio mundial. Hay algunos en las listas indicativas de países como Brasil o la India, pero se trata de un evento cultural de la mayor importancia. Todo eso y la riqueza de la región en cultura, hemos florecido en las culturas Nazca, Paracas, como las más conocidas, y luego pues Chincha y otras, y la presencia inca, hace que este museo sea un museo especialmente diverso y rico. Y estaba cerrado desde la pandemia, pero cuando llegó el momento de la apertura, desde la dirección de la región, digamos, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, para nosotros fue una noticia preocupante el saber que no se reunían las condiciones para tener el certificado que garantiza, ahora se llama certificado ITSE, que es el certificado de defensa civil, que debe ser más entendible para todos, ¿no? Entonces comenzamos a buscar recursos. El Ministerio de Cultura, como muchos lados, tiene pocos recursos, muchas ganas, mucha energía, muchas redes de apoyo, pero al final pocos recursos y en Ica nos planteamos ese tema como un reto mayor, ¿no? Y se logró llegar a un consenso con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, que preside en esta junta directiva señor Eduardo Ojeda, y ambas instituciones, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, y la Dirección Desconcentrada de Cultura a través del museo, asumimos el reto. Asumimos el reto porque, por ejemplo, si las donaciones llegan a través de los canales tradicionales del Estado, demoran mucho tiempo en retornar. Entonces, la Cámara generó un sistema de compromiso que ha sido estrictamente controlado. Cada uno de los colaboradores, las empresas que han participado han recibido un informe detalladísimo de qué se ha hecho con cada uno de los recursos y se convocó a través de la Cámara a este conjunto de empresas locales, básicamente, o sus sedes locales, o sea, sus sedes en la región Ica o en la ciudad de Ica, que colaboraron de una u otra manera con recursos en efectivo que se dirigían a la Cámara y pasaban a la ONG Horizonte para tener un beneficio no muy bien diseñado en el Perú, pero finalmente un beneficio de compensación en el momento de sus declaraciones de impuestos, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos ese trámite, como les decía, es un poco complejo porque se hace desde nuestra sede central y además los recursos ahora tienen un sistema de administración centralizado, no solo en el Ministerio
de cultura, sino a nivel del Ministerio de Economía, con lo que el posible retorno de los recursos es muy lento. A través de la Cámara se logró un modelo que no se había aplicado antes en el Perú, que es la aliada de la Cámara en temas de apoyo social y otras actividades, es la ONG Horizonte Corporativo, que tiene algunas funciones financieras y da los certificados de recepción de donaciones que sirven para los descuentos que llegan a las empresas donantes, ¿no? Entonces, a través de la Cámara de Comercio se convocó a las empresas que puedan ver en estos logos, algunas muy representativas, muy tradicionales como Santiago Cairolo, pero participaron la Caja Municipal de Ica, por ejemplo, que es una caja emblemática, es parte de un sistema especial de ahorros y créditos que facilitan desarrollo regional, básicamente, en participación de las municipalidades, ¿no? Vanguard Perú, Sanfruit, que ha sido, por Sanfruit, por ejemplo, ha donado el sistema de cámaras de seguridad, Electrodunas, que es la empresa que se hace cargo del sistema eléctrico de la zona, que ha donado el material y parte de la instalación, las instalaciones externas, que son su especialidad, materiales para las instalaciones internas que había que cambiar. Había algunas instalaciones que usaban cables que tenían una antigüedad que supera los límites técnicos y tenía también cables de sistemas que ya estaban superados por la tecnología, justamente no solo por la antigüedad, sino por cuestiones tecnológicas muy precisas, y todo eso se ha tenido que renovar internamente, el sistema antiincendios, una serie larga de factores, o algunos detalles, como por ejemplo algún aspecto, algún espacio que necesitaba una baranda de seguridad, no contaba con ello, y siendo un museo un espacio donde, por ejemplo, esperamos siempre niños, cualquiera de estos detalles podía significar un riesgo, ¿no? También han participado, por ejemplo, Guarango Nature con crearnos un pequeño jardín con plantas propias de la región que están creciendo y se incorporarán a la visita, de tal modo que el museo sea más integral, ¿no? E institucionalmente, de las instituciones de la región, la Municipalidad Provincial de Ica y el GORE Ica, y en esta imagen se ve al gobernador y el alcalde en una de las visitas, ¿no? Durante este tiempo, nosotros, pues, para animar a los donantes, hemos hecho visitas a los lugares del museo que normalmente no se ven, ¿no? Todos saben que el museo tiene una gran colección detrás y una muestra representativa, pero normalmente, digamos, pequeña. Entonces, esa gran colección detrás ha podido ser visto por algunas de estos personajes y eso ha motivado mucho el proceso participativo. Y a partir de eso se han hecho obras de las que he tomado algunos ejemplos, ¿no? Son obras que están haciendo en este caso directamente Sanfruit, otras empresas han optado por tercerizar y tener otros ejecutores de los servicios, pero para el museo lo que hemos recibido es el servicio mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está Sanfruit con el tema de cámaras, el sistema de control central, el sistema de cables de acuerdo a la normativa internacional de museos, que tienen que ir en una tubería especial y demás, y las cámaras con las características necesarias, ¿no? Hasta el trabajo en los jardines, acá son camiones de la municipalidad haciendo un trabajo en los jardines, es un local relativamente amplio en exteriores. Tenemos un proyecto con convenio con el gobierno regional para la construcción del nuevo museo, que en realidad triplicaría el tamaño que por la magnitud del fenómeno cultural en Ica debería implementarse así, pero está aún en proyecto, ¿no? Mientras tanto, el museo tenía que seguir. Acá se ven las instalaciones de luminarias, de electrodunas, y esto es el local antes que se pintara.
Creo que por ahí tengo la foto de local pintado, que fue el aporte, la magnitud importante de la caja regional, la caja municipal de Ica. Y luego, pues, la parte que resultó especialmente emocionante, motivadora, teníamos el ministerio, de hecho, ha apoyado y ha participado en muchas de las necesidades, ¿no? Se han renovado, por ejemplo, los pisos, una inversión relativamente costosa, lo ha hecho el propio ministerio y también una participación pública, pero cámaras, sistemas de las carencias que realmente no se podían mantener y permitir, estaba que las grandes vitrinas no tenían los vidrios con las condiciones de seguridad anti ruptura y habiendo niños, y hemos tenido la fortuna que no suceda, pero creo que por respeto a nuestros visitantes de dentro, a nuestros visitantes de fuera, teníamos que lograr todas las condiciones que debe tener un museo, entre otros factores. Pero en los últimos días nos faltaban detalles, como por ejemplo estos murales que están en la parte exterior. No teníamos ni dinero, ni recursos, ni pintura, ni mano de obra. Y los pintores que trabajan en muralización en Ica y demás aparecieron, se sumaron y llegaron inclusive familias, como el de estas dos niñas con su padre, que además son niñas con una capacidad notable de ejecutar el arte. De la muralización en sí mismas, ¿no? Saben lo que están haciendo, han acompañado a sus padres en diversas ocasiones, y son muchos más, ¿no? Ahí está el estudio de un afamado muralista iqueño, el maestro Muñante, que con sus hijas, también pintoras ya reconocidas, se acercaron, ¿no? Es decir, hemos tenido un apoyo interesantísimo, estudiantes que llegaron de la Escuela de Arte, pero sobre todo llegaron de la Universidad Tecnológica del Perú, para en los últimos días, hemos reinaugurado la primera semana de agosto. Esa primera semana de agosto estaba llena de gente que venía con aportes, que venía con ganas de pintar, vinieron a una exposición de organizaba otra institución que nos pidió el espacio de pintura para niños y los que sabían pintar como esa familia se quedaron y se quedaron 3, 4 días pintando cuando ya pensábamos que era imposible que íbamos a inaugurar faltan cosas, pero que íbamos a inaugurar con, por ejemplo, sin murales y lo hicieron posible de esa manera tan mágica, con tanta ilusión y tanta energía que realmente convirtieron el proceso en un proceso sumamente enriquecedor, ¿no? Ahí están estudiantes del UTP, los niños, ahí se le ve al maestro Muñante, el maestro de más edad y parte de su familia, enseñando, compartiendo y poniendo toda la energía para transformar esos murales que alguna vez estuvieron ahí, pero que el tiempo había ido borrando, había ido dañando y que no estaban en condiciones. Además, tampoco los jardines. En los últimos días la municipalidad trabajó duro en los jardines. Esto no es la municipalidad, esto es la gente de la ONG que vio el tema de las plantas nativas arreglando el espacio. Y este es el local del museo, que como les digo, tiene un proyecto muy ambicioso, muy grande, debería crecer. No se va a demoler esta parte central del museo, pero hay un proyecto para que crezca prácticamente tres cuerpos adicionales en su entorno y esto se integre en una visión mucho más moderna. Este es un proyecto de los 40. Y muchos de los detalles, como por ejemplo esas grandes lunas que ven ustedes ahí arriba, esas lunas, si bien tenían la lámina de seguridad, no eran el sistema más moderno y más adecuado. Hace algunos días, con un programa que el Estado
peruano ha llamado Compunche Perú. Se han hecho una serie adicional de obras y, por ejemplo, esas lunas ya no son laminadas, sino son las especialmente fabricadas antirruptura, ¿no? Algo muy importante en una zona sísmica como la que nos encontramos, ¿no? Justamente las fallas de Nazca. Ahí la iluminación de electrolunas apreciada en funcionamiento y un poco el proceso de hacer el museo. Yo debo reconocer que esto, por supuesto, es obra también de un equipo interno que trabaja con mística, que trabaja con fuerza y que ha desarrollado jornadas muy largas para llegar al día del compromiso de apertura, que también fue una ceremonia altamente significativa para ser una ciudad pequeña y que hemos contado con autoridades de toda la región, porque el museo es justamente regional, y con un público bastante extenso. Tal vez hemos llegado en un momento a 600 personas. Esto es parte del proceso. También Vanguard, otra empresa caracterizada por su compromiso con la cultura, en este caso, ha financiado todo el sistema, toda la impresión de este sistema de comunicación, ¿no? Diversos elementos y los aspectos históricos que competen al museo compartir, ¿no? Esto es una maqueta que trata sobre ese tema de tanta importancia regional, que son las líneas y geoglifos de Nazca y Pampa. Esto estaba igualmente abandonado y eso se hizo con el esfuerzo y la ilusión del personal que ve mantenimiento, del personal que ve obras y algún apoyo técnico mayor. Y luego, pues, el proceso de cuidado, detalles que permiten presentar el museo con la seguridad y con elementos modernos, como por ejemplo esos tachos, ahí están colocándose y permiten que participemos ya de un sistema de reciclaje, una caseta de seguridad que igual se ve en proceso, o los sistemas eléctricos con las características técnicas necesarias, ¿no? Y hoy día con el museo abierto, pues estamos, lo que más nos ilusiona es recibir colegios. Ahora estamos en época de vacaciones escolares en este lado del mundo. Estamos en pleno verano y con una ola de calor muy fuerte, pero hasta hace unos meses hemos podido recibir, organizar, invitar a numerosos colegios. Ustedes en Europa tienen una práctica muchísimo más desarrollada de este tipo de visitas. Para nosotros es un esfuerzo especial, pero es un esfuerzo muy satisfactorio, ¿no? Hay una política que ha funcionado muy bien desde una ley que establece un domingo libre al mes en los museos públicos. Y ese domingo libre al mes, además, se realizan una serie de actividades, sobre todo para jóvenes y niños, pero también para familias, para mamás, papás, familias enteras, adultos que vienen solos, y que a través del juego, a través de una serie de motivaciones y demás, y la visita misma al museo, pues van conociendo más sobre nuestra cultura y van queriendo más esta institución, que es una institución emblemática y querida en la región, ¿no? En esas ocasiones, esto ha sido el último domingo del mes y no es obra de la dirección, sino de la coordinación del museo regional. Se ha tenido, por ejemplo, este concierto
de instrumentos prehispánicos, ya no me animo a poner la parte musical porque creo que podríamos abusar del tiempo y porque no lo he probado en esta computadora en la que me ha fallado, sí probé y funcionaba muy bien, no sé si en esta vaya a funcionar, pero en la página web del Museo Regional de Ica pueden encontrar todo lo que ha sido la actividad del domingo, que ha sido una actividad dedicada a la música, pero esta es una cosa muy significativa porque este grupo Pacha Inti, que es un grupo independiente, se dedica a hacer investigación sobre instrumentos musicales prehispánicos y a crear composiciones. Son composiciones que tratan de recuperar el sonido. No tenemos registros, como ellos mismos reconocen, pero tratan de recuperar el sonido de esos instrumentos y hacer alguna suerte de música, pero considerando que seguramente los cánones en los que se movía este mundo de lo sonoro, en el mundo andino, pueden haber sido distintos en otros tiempos, ¿no? Pero además de este espacio para este grupo que realice esa investigación, está el darle sentido y el darle un mensaje mayor a los visitantes del museo con este tipo de experiencia, porque parte de esos instrumentos que son réplicas, instrumentos andinos están inspirados hay una vitrina dedicada al mundo de la música, ¿no? Atrás una imagen con danzantes, que es una de las imágenes que está además en la fachada, es una de las imágenes más lindas, desde mi punto de vista, eso ya muy personal, en el museo, ¿no? Esa iconografía de los tamborilleros danzantes, ¿no? El tambor a un lado, los instrumentos de sonido de aire al otro, ¿no? Que son instrumentos prehispánicos que están en el museo y que, como les decía, en este grupo ha reproducido, no necesariamente estos, pero hay instrumentos similares y es muy interesante poder transmitir ese aspecto. Si tienen tiempo de visitar la página de Facebook del Museo Regional de Ica. Además, por ejemplo, hay un momento riquísimo en el que niños muy pequeños, de 6, 7 años, se les acercan a preguntar por los sonidos y desarrollan una curiosidad, porque parece ser que los adultos que ya tenemos una formación de nuestro mapa mental del sonido, nos acercamos con más dificultad a este tipo de instrumentos que no hemos tenido oportunidad de conocer, pero los niños que vienen con información mucho más nueva tienen mucho más cercanía, curiosidad y apertura hacia ese tipo de elementos. Y esto es algo que para mí, después de todo el esfuerzo mío, pero sobre todo del equipo del museo, me resultó muy gratificante. Este ha sido mi momento de satisfacción personal, de disfrute personal, porque el museo se reaperturó un viernes, el sábado se recuperó el espacio, que siempre había algunos elementos, toldos que se habían armado, sillas y demás, y el domingo se abrió a las 8:30 de la mañana y entró amigo Guy Chevenelis de Bélgica, y yo tuve el honor de acompañarlo un rato en la visita. No soy arqueólogo, no toco temas de arqueología y de esas especializaciones. Mis temas son de gestión cultural. Pero como la información es algo que tenemos que mejorar en el museo, pero en este momento la información es en español, lo que hacía es un poco hacerle de traductor en lo que a él más le llamaba la atención, ¿no?
Y ahí está nuestro amigo belga, que puso el recorrido hizo recorrido con muchísimas ganas, muchísima ilusión. Luego llegaron Madeleine Köder y Raphael Topsis de Alemania, pero su foto no sé por qué la he cruzado con estos, que son dos jóvenes estudiantes de la UTP, justamente esa universidad que queda muy cerca y que ha puesto tanto, tanto esfuerzo, nos ha acompañado, sobre todo en la última etapa, con voluntarios y demás, y que también forma parte del trabajo permanente de la Dirección Desconcentrada de Cultura en muchos aspectos, ¿no? Después llegaron esta familia, Denise Guisado, Dailon Díaz, Julián Díaz, Flor Iturial y Ricardo Vega, peruanos, que fueron los primeros peruanos en regresar luego de 3 años que había estado cerrado el museo. Y llegaron estos dos brasileños, Daniela Santos y José Mas Márquez, que digamos fueron los primeros, el primero fue belga, estos alemanes, luego la familia de peruanos, estos dos muchachos de la UTP, la familia de peruanos venía de alguna otra región, los iqueños, ¿no? Los primeros iqueños fueron estos dos jóvenes estudiantes, y de Latinoamérica, los dos primeros visitantes fueron estos amigos de Brasil, y para mí fue el momento de gran satisfacción el poder recibirlos y el poder tener nuevamente el museo abierto y se ha mantenido así desde ese momento, poniéndole mucha fuerza y muchas ganas a la convocatoria externa. Los domingos que se abre con entrada libre se han convertido ya en un emblema a nivel nacional. Es una de las demostraciones de que la cultura sí convoca, sí llama. Estos domingos ya mueven miles de personas a nivel nacional, y el Museo Regional de Ica, aún estando cerrado, se siguieron realizando actividades en las explanadas, actividades externas. En algún momento se sacó una sola vitrina con una pieza original a cierto punto de la entrada, el zaguán de entrada del edificio mismo, y era la pieza del mes que podían observar, lo poco que se podía observar del museo en esa época, en la que todos andábamos con los tapabocas, las mascarillas, y aún los miedos, pero se continuó. Y aún en esas condiciones, aunque había otros museos que ya habían abierto, algunos abrieron sin cumplir los requisitos, y después hubo todo un tema de control desde la Contraloría, es decir, que nuestra decisión fue, digamos, administrativamente adecuada. Pero aún en esas condiciones, este museo fue uno de los que más visitas recibió esos domingos, ¿no? En la comparación de domingos, la cantidad de gente que movía era mayor a la de algunos otros museos en otras regiones, inclusive algunos ya abiertos, ¿no? Y paralelamente a eso hay un trabajo con municipios. Tenemos más de 14 convenios con municipios y trabajamos diversos aspectos con ellos. Empresas de otros lados, por ejemplo, la Cámara de Comercio, de la que hemos hablado, es de la de Ica, pero la Cámara de Comercio de Pisco, que es una provincia inmediata y que forma parte de la región en el ámbito de acción de la UDC, Ica también participa en muchos programas. Un producto emblemático de esta región es el pisco. El pisco se origina en esta región, lleva el nombre del río Pisco, de la ciudad de Pisco y del puerto de Pisco. Y es un producto cultural, ¿no? No se trata solamente de la producción del aguardiente y de la destilación de la uva, sino del símbolo cultural que ha marcado
como otros fenómenos como el del agave en México o del café en Colombia, ha marcado momentos, ha marcado desde el momento en que comienza a surgir una forma de vida, de paisaje, de expresiones culturales, de música, de danza, de expresiones vinculadas con lo religioso, etcétera, que son muy importantes. Y en eso estamos trabajando en otra dimensión con justamente nuevamente la empresa privada, ambas cámaras en este caso, productores, el clúster enoturístico de Ica, que también colaboró en algún momento, aunque ya muy al final ya no había mucho espacio para cosas que hacer, pero colaboró en la etapa final de la reapertura. Pero a partir de entonces estamos trabajando una serie de proyectos y trabajando por la candidatura de la Declaratoria de las Bodegas y Viñedos, me han llamado acá en la lista indicativa del Patrimonio Mundial a estos, que en realidad son los paisajes de la producción del pisco, como les digo, es un símbolo que tiene una dimensión material, evidentemente, en una serie de manifestaciones, pero también inmaterial de gran importancia. Y con eso creo que cumplo exactamente el tiempo un poquito reducido que con toda razón nos han pedido nuestros amigos de Hispania Nostra, reiterándoles que es una ocasión muy honrosa para nosotros y que a partir de lo realizado esperamos que presentaciones como esta puedan servir, por ejemplo, para desarrollar cooperación internacional, para relacionarnos con universidades, instituciones de investigación de allá, de otros lugares del mundo, y para invitarlos a conocer este museo, que es un museo que tiene piezas únicas, que tiene una diversidad cultural importante. Es uno de los museos más significativos del Perú y sabemos, ustedes saben que el Perú, pues en el mundo antiguo ha desarrollado culturas con una capacidad artística, creativa y que forman parte de una historia muy importante. Con eso yo termino reiterando la invitación. Ica y el Museo Regional de Ica los esperan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por ceñirte tan exactamente al tiempo, a pesar de los problemas que hemos tenido y que hemos podido solventar de lo más dignamente y además disfrutando de este ejemplo no buenas, sino fantásticas prácticas que habéis tenido aquí ahí en ICA. Bueno, no sé si está leyendo los comentarios, pero hay un comentario, por ejemplo, de Mervin que dice que te felicita por la constancia y la creatividad. Y él, precisamente Mervin Samuel, que está aquí en Madrid, que es además socio histórico de Hispania Nostra, comenta que ha visitado ese museo y aparte de la necesidad del mantenimiento normal, es una región, entiende que es una región de fuertes seísmos como el que tuvo lugar en 2007 y que tumbó el santuario del Señor de Laurel, que también es un templo icónico de Ica y que también cree que está reconstituido. Todo esto me imagino que se tuvo muy en cuenta a la hora de hacer todas estas intervenciones que habéis tenido. Sí, evidentemente es una región que ha sufrido mucho por el tema de los sismos, principalmente, y a veces este año teníamos la alerta global, pero especialmente álgida en estas zonas del posible Niño, que todo parece indicar que no va a llegar a realizarse. Esperemos que realmente no se dé este fenómeno del Niño, pero Ica ha sido seriamente dañada, sobre todo por sismos como el de 2007 y por eventos como los niños que a veces han sido graves, ¿no? Y efectivamente hemos tratado de pensar en eso. Por ejemplo, les digo, una cosa muy sencilla, ¿no? Que nos sorprendió, que no se hubiese realizado antes, es que todas las lunas tenían que tener protección. Porque imagínense un sismo en el que una de esas grandes vitrinas se vuelque con
personas cerca, sobre todo con pequeños cerca, o que simplemente a un pequeño se le ocurra, porque son así, porque son traviesos, dar un golpe mal dado y un vidrio se pudiese romper. Entonces, ahora son los vidrios adecuados, el anclaje adecuado, pero faltan cosas por hacer. Teníamos, bueno, este museo tenía una sala que debería tenerla, por supuesto, dedicada a la época del virreinato, pero este museo es el museo abierto y de referencia regional. Entonces, todas las investigaciones que se realizan nos envían las piezas, le envían al museo que ahora coordina la licenciada Susana Arce, que es una persona con amplia experiencia en esto y que y ha llevado muchos años el museo. En la etapa de reapertura estuvo la licenciada Soledad Mostacero, pero en el manejo del museo mismo, Susana, y ella maneja colecciones que vienen de toda la región, ¿no? Nazca, Pisco. Tenemos una región riquísima en manifestaciones arqueológicas, una región que podría vivir solamente del turismo cultural, aunque es una región que ha desarrollado y viene de tradición una agroexportación muy fuerte ahora, pero eso viene de los acueductos Nazca, que sería otro tema interesantísimo de tratar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay que considerar todos esos factores climáticos y demás, pero la resiliencia de la región es muy significativa en eso, ¿no? Y el museo, hecho así con la ilusión de la gente, se ha convertido nuevamente en algo que los pequeños sienten como suyo. Tal vez hemos podido luchar y pelear por presupuesto público y seguramente lo tendríamos. Y si hubiera hecho una obra de repente más pulcra en algunos aspectos, pero menos humana. Y la intensidad de la cultura es la conexión. Entonces, este museo, así como se ha hecho, ahora es el museo de muchos niños que dicen, es mi Además, museo, yo lo pues hice. se ha asegurado la duración, que es que este museo perdure, al menos esta generación que lo siente como propio. O sea, es una manera de asegurar que la pervivencia de este museo. Tenemos más La preguntas. apropiación, sí. Alberto de Carlos, que durante la conferencia escribía asombrado que decía: están pintando al Señor de las Antaras, qué fantástico. Y comenta en el. Tiene una pregunta que aparte de mandar saludos y felicitaciones, es que gracias por incluir los artefactos sonoros prehispánicos. Él no usa el concepto de música en contextos arqueológicos y tiene una consulta que va en ese sentido. Considerando la existencia de una enorme cantidad de estos objetos expuestos en museos de Ica y del mundo, que de por sí denota una especial atención al sonido por parte de la cultura nazca, ¿no han considerado proyectos de recuperación e investigación de la colección del Museo Regional y de los otros que hay en Ica, como el Museo Antonini? Es uno de los sueños, sí, efectivamente estábamos hablando. Si es que sospecho es un músico que ha estudiado justamente el tema de música. Tiene pinta, sí. Además manda un vídeo de YouTube con su experiencia personal al respecto. Y teníamos un plan con su universidad, pero lamentablemente cambiaron, porque es una universidad que está en proceso de creación, y cambiaron la comisión de creación. Pero sí, es un aspecto en el que tenemos la esperanza de poder alentar investigación y que sería muy interesante, por ejemplo, si es que a partir de esto se pudiera convocar museos especializados de música en el mundo que puedan trabajar un poco también de la mano de expertos peruanos, ¿no? Pero tengo entendido que en Europa sí que están, en colaboración también con algunos organismos de España, entre los que hay miembros de Hispania Nostra, que se están promoviendo ese tipo de museos de la música, precisamente porque esos sonidos, si no se guarda de alguna manera, se pierden, ¿no? Carmen también manda felicitaciones por la conferencia y que tiene una consulta. ¿Se ha coordinado con PROMPERÚ para que se considere el Museo Regional de Ica un punto turístico? Sí, claro, hace muy poco PROMPERÚ ha estado acá haciendo un vídeo nuevo, porque ha hecho más de uno. Y sí hay alguna presentación que se ha hecho especialmente sobre el museo en el momento de la inauguración. Sí hay un apoyo y una coordinación con PROMPERÚ, que podría ser mayor y vamos a tratar de seguir alentándola, ¿no? Pero sí, sí se ha realizado.
Digamos que acabáis de estrenaros, habrá que ir poco a poco con todas estas uniones que pueden surgir con algo tan novedoso y tan ilusionante como el proyecto que habéis llevado a cabo. Tenemos otra pregunta más que quieres saber cuál es el vínculo y la experiencia de trabajo con museógrafos y curadores, ya que se ha mencionado que han colaborado artistas y en este caso estudiantes de arte. El equipo del museo es el que básicamente ha asumido la reposición de la muestra, digamos, ¿no? El equipo de la arqueóloga Susana Arce y el equipo propio, que es pequeño, pero que es altamente especializado, ¿eh? En el museo están constantemente restaurando piezas, haciendo investigación de ese tipo, ¿no? No hacemos investigación de campo, pero investigación dentro del museo. En el control de las piezas, el momento tenemos colaboración de JICA, por ejemplo, que ahora tenemos un fotógrafo especializado que está ayudando en el avance en el registro de piezas, entre otras actividades, ¿no? Pero en la puesta en escena del museo, en este caso ha sido esa parte de definir el guión museográfico y esos detalles, ha sido el equipo interno, ¿no? Sería interesante ir viendo formas de también darle dinamismo y también ahí la colaboración y demás. Y hay, por ejemplo, algunos descubrimientos notables que quisiéramos incorporar, aunque sea como muestras temporales, y en ese sentido, pues abiertas las puertas para otros expertos que puedan participar en ello. Volvemos al comentario de Carlos sobre el tema de los instrumentos sonoros y de la música, que comenta que sí, Alberto, tuvimos en ciernes un convenio con la UNDAR de Carlos Mancilla. Huánuco, Carlos Mancilla, efectivamente, pero el Estado, pero no, es así. Siempre está la posibilidad y comenta que muchas felicitaciones y gracias nuevamente. Entiendo que hay cosas que, ya sea en Perú o en España, las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Así es, así es. Pero ha sido muy rico que sea con eso, con la ilusión de la gente. Con la ilusión. Pues si no hay más preguntas, podemos ir cerrando ya. Al final nos ha sobrado un par de minutitos. La verdad es que ha sido todo fantástico, Alberto. Ha sido muy emocionante ver cómo efectivamente con el empuje de la gente, solamente hay que querer, digamos, entre comillas, solamente para que las cosas salgan adelante y que salgan de una manera tan participativa y tan de apropiación de la cultura. Así que nada, nos alegra conocer un proyecto de esta envergadura y de estas características aquí en España y a ver si conseguimos que proyectos y modelos de estas características traspasen fronteras y sigan contagiando del espíritu de lo propio a todas las personas. No sé si quiere comentar alguna cosa más, Alberto, antes de cerrar. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que es primero agradecer nuevamente. Y hay dos máximas que desde que llegué hace casi 3 años a la dirección, yo les planteo a la gente que trabaja con nosotros. Siempre se dice, la gente no quiere colaborar acá, por lo menos, en cultura. Y yo les digo, cuando ustedes hacen una propuesta cultural bien hecha y alguien les contesta no, no les está diciendo no, les está diciendo no sé. No entendí la importancia, nadie me la dijo. En el colegio nunca me hablaron de que esto podía ser significativo para mi empresa, para mi vida, para mi calidad de vida. Entonces siempre les digo, ustedes tienen que enseñar y van a ver cómo el no se transforma en sí. Y en gran parte lo hemos podido comprobar en la práctica, ¿no? Y lo que decía al inicio, la cultura es mucho más poderosa de lo que pensamos. Y a nivel mundial, ya no solo. En situaciones económicas complejas, en países con menos nivel de desarrollo, sino a nivel mundial, creo que estamos abandonando el camino y tenemos el deber de retomar. En este mundo que cambia tan rápido, necesitamos factores de anclaje, factores que nos den sentido de vida. Y la cultura y el patrimonio cultural son la más valiosa herramienta para todo eso. Así que espero que, y agradezco el trabajo que hace España Nostra en ese sentido, lo conozco personalmente toda la experiencia de Araceli, su presidenta, y de muchos de su equipo. He vivido alguna temporada allá y tenido el placer de conocerlos y los aliento a que extendamos eso, a que podamos llegar a más.
lugares, a más rincones y compartir más experiencias. Entonces creo muy valioso para hacer un mundo, recuperar un mundo mejor que lo estamos perdiendo. Pues Alberto, suscribimos totalmente las palabras con las que cierras esta conferencia. Estamos completamente de acuerdo y efectivamente desde España Nuestra luchamos día a día para que esto sea así, para que el patrimonio, la cultura se recupere y te mantenga ese lugar de importancia para el desarrollo social, económico y por supuesto, cultural de todas las personas que vivimos en este mundo. Muchísimas gracias una vez más por dedicarnos un rato de tu experiencia para contarnos esto y a todos los participantes, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Hispania Nuestra contigo en casa. Os invito a que estéis el martes que viene a la misma hora con otra conferencia de gran interés. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego.